tristeza, senhora. Desde o que samba e samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite é a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora, vamos! Cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando a tristeza embora. Mañana viene Caetano Veloso, mañana estamos todos ahí. Mañana viene Caetano Veloso con todos sus filhos. Va a cantar con todos sus hijos, ¿sabía? Qué lindo. Sí, ¿no? Señor, sí, todos los hijos. Vamos a estar ahí. Son todos músicos. Lindísimo. ¿Va? ¿Va, Martín? Voy, sí, tremendo. ¿En dónde? ¿En la Antela Arena? Bien, Antela Arena. ¿Garroñas de entrada o garpaste, Martín? No, garpamos. No, porque por lo general vos vas de garrón a todos lados. Por no, eso está mal. Es fuerte, Es fuerte, Bueno, bien nacional. Bien Cuca, bien arriba, nacional. Bolso. Bien, el ballet bien nacional. Bien Viña, bien Thiago Vecino. Con los jugadores del club, meta, ahí, bien. Bien, bien la cantera metida. Inagotable. La cantera inagotable. Bien Peñarol también, Facu, felicitaciones. Hay que sacar un empate allá en Las Piedras, Facu. Mirá que fue en Las Piedras, no fue acá. Allá, con la Juve, empataste. Escuchame. Bueno, hubo banderazos. Fin de semana político por todos lados. Tremendo banderazo. Banderolazo. Hubo acto en el Cerro también, de la calle Pou. ¿Lo vieron? ¿Vieron qué dijo? Voy a hacer que en el Cerro se viva tranquilo. Voy a traer tres jugadores para Rampla y tres jugadores para Cerro. A ver si ganan un partido. Ganó Danubio, ganó Danubio, Monte. Ganó Danubio después de como 10 partidos. Bien, Cholito. Bien, Cholo. Bien, Cholo. Opa, 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 opa. Danubio quiere copa y nadie se la toca. Vamos, vamos, Cholo, vamos, Cholo. Bueno, Mujica. ¿Viste que Talvi vive hablando de Chile? Sí. Y pone ejemplo a Chile, a Chile. Mujica dijo, no queremos ser un país como Chile. Y ahí Talvi le salió. En Chile las cosas andan mejor porque, entre otras cosas, hay menos impuestos, a la gente no le meten tanto la mano en el bolsillo. Pero estudiar es más difícil y hay más desigualdad. No te meten la mano en el bolsillo. Pero preguntale a Cavani dónde te meten el dedo. ¡No! ¡Juicio! ¡Fuerte! Bueno, vamos a remar, remamos, vamos arriba. La calle Pou. No se me ocurrió a mí. No, esto me lo mandaron los guionistas. La calle Pou acusa al oficialismo de mentir sobre su programa de gobierno. Porque dice la calle que mienten cuando dicen que él propone un recorte atroz. Que él no es así, que no propone un recorte atroz. Eso que dicen es una tergiversación de mis palabras. Me escucharon mal. Yo no dije que iba a ser un recorte atroz. Dije que iba a ser un recorte atrás por la melenita, decía. Martínez también, qué semana política que tuvimos. ¿Qué hiciste el fin de semana, Mariana? Yo fui al acto de todos los partidos. ¿En serio, Monte? Sí, a todos, a todos. Y bueno, sos un periodista incisivo. Sí, sí, sí. Guarde los incipiente, hechos. Además. Sí, fui a todos, porque yo quiero saber la verdad de todos, para ver a quién voy a votar, porque yo todavía no estoy, estoy entre Manini y ¿cómo es? Unidad Popular, estoy ahí. Ah, igualito. Y Martínez y la calle Pau están Se dan palo. Martínez, hablando de lo que... Bien, Lucía, porque es justamente lo que iba a comentar. Tremendo. Martínez dijo, a los uruguayos no, nos gusta la cercanía. No somos de vivir en un barrio cercado. Claro. Los uruguayos no somos de vivir en un barrio cercado, de lejanía. Nos gusta la cercanía y mirar el alma de la gente. Estuvo charlando con Marita, me parece. Sí. Opa. El barrio que tiene cerca, si no queda cerca. ¿De quién estará hablando Martínez? No nombró a nadie, ¿eh? No nombró a nadie. Pero les doy tres opciones. Brad Pitt,
¿Leonardo DiCaprio o el Cuquito? ¿Cómo insisten con eso? Y ahora salió el patrimonio de cada uno y... Tremendo. Y resulta que Martínez tiene $1,500,000 y el Cuquito, que es el Pituco, tiene 500 mil. ¿Eh? Andá, Cuquito, pelagato. Andá. Pichi. Pichi. Comprate una tabla de ser. No le alcanza. Escuchame. $500,000 tiene. Yo tengo entonces 6 veces lo que tenés vos, Cuquito. Bueno, el divertido mensaje de una parroquia al ladrón que robó su aparato de aire acondicionado. Esto pasó en Estados Unidos, Ohio, mira, justo. Connecticut, California. Le robaron el aire acondicionado a una parroquia. Entonces el pastor Gus Brown puso en la cartelera del templo un mensaje dirigido al ladrón. Le puso: a quien haya robado nuestro aire acondicionado, guárdalo. Hace calor a donde vas. ¡Ay, es excelente! ¡Excelente! ¡Clarísimo! Algo parecido me pasó a mí acá en el canal. ¿Qué pasó? Con una comida que yo había dejado olvidada en la heladera, que tenemos acá atrás, ¿viste? Sí. Para el almuerzo. Sí. Alguien me la robó. ¿Y qué Entonces hizo, yo le dejé un mensaje. Al que haya robado mis croquetas de una semana, que ya deben estar podridas, que estaban envueltas en papel, el envoltorio, guardalo por si no hay papel higiénico donde vas. ¡Ah! Seguimos con el tema religioso. Dígalo. Famoso pastor de la teología de la prosperidad se retracta de sus enseñanzas porque dañaron a muchos. La teoría de la prosperidad, ¿sabes qué era? Que pregonaba el tipo. ¿Qué decía? Desde la década de los 80, Jim, no sé cuánto, ha sido uno de los más notorios impulsores de la teología de la prosperidad. Esta dice que entre más dinero se dona a la iglesia, más prosperidad económica y salud vas a tener. Pa. Yo tendría que haber fallecido en el 95, porque nunca le dejé ni 5 céntimos a la iglesia. O sea, que los que viven en la pobreza y en la enfermedad es porque no han sido suficientemente generosos con el ministerio. Yo no puedo creer. Qué horrible. Bueno, otra vez la calle de la pelota de María. ¿Qué tiene? El ministerio no tiene nada que ver, nada que ver. Bueno, es dinero a cambio de milagro, pero el tipo se arrepintió. Y ahora dice que va a predicar solo la palabra de Dios. Que está bien, por lo menos se arrepiente. Acá está lleno de iglesias que viven currando y no se arrepienten nunca, te vienen robando. Es fuerte, ¿eh? Mirá que voy preso. Para mí hay que hacer una iglesia. Mirá que es buena esa, Pato. ¿No te sirve? Una iglesia. Iglesia, por ejemplo, del Sagrado Corazón del Pato Kun. Misa todos los sábados en casa de Anita. Iglesia Cuca de los últimos días. Opa. Para retomar el juicio. Iglesia Brocal de la Misericordia. Opa. Misas en Telemundo con el pastor Aldo Silva. Iglesia Angiolini, reuniones pastorales en el tablado Flor de Maroñas. Llevar vino. Divino, divino. Iglesia Coco es Amor. Iglesia de Montelongo le ofrece confesiones, comuniones, bautismos, barbacoa con parrillero y ahora también, por una pequeña cuota, whiskería y sala de slot. Qué bueno. Ahora a las 3 de la mañana, Pato, este sábado. Bueno, la Barbie humana. Miren lo que es la Barbie humana. Ay, y va por más. Ay, qué horrible. No está conforme con su... Todavía con las operaciones. Ay, qué horrible. Mirá, los labios parece que se hubiera puesto 2 panchos largos en la boca. Qué espantoso. ¿Cómo que espantoso? Divina, nena, pobrecita, divina. No. La mujer que se sometió a la cirugía para parecerse a una muñeca no descartó realizarse nuevas operaciones para pasar a la historia. No, qué locura. Andrea, 22 años, fue una... Y dijo: estoy muy feliz, estoy muy feliz con mis voluminosos labios, y aseguró que ahora es más linda que antes. Ay, yo fui, sabías hacerme también. ¿Qué se hizo? Y el doctor Elba, un show. Bueno. Le digo, doctor, le digo, me operó. Ay. Cuando salgo, le digo, ¿qué me hizo, doctor? Guarda. Juicio Monte. ¿Qué me hizo, doctor? ¿Cómo que le hizo lo que usted me pidió? Le digo, no, yo no le pedí Barney. Usted me entendió mal. Le dije Barbie, que me dejara como una Barbie. Y me dejó como Barbie. Aunque también soy medio Teletubby. ¡Oh, Pipo! Bueno, me voy. Los quiero. ¡Feliz semana! ¡Que viva la primavera y el amor! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo, Monte! Bueno, atención, renová, pero renová todo en Vía Confort a precios increíbles.
Por solo $39 podés tener una jarra eléctrica Philips con un litro y medio de capacidad y purificador de agua. Muy bien. O por $39 también esta batidora Philips con tres velocidades y recipiente grande de 4 litros. Renová, envía, conforta precios increíbles. Llama ya al Fonovía al 2-507-3883. 4 minutos. Ya está ahí. Miren qué linda que está Lu como todo el día. Ah, pero qué linda que sos. Ay, pero muchas gracias. Ah, pero, ¿eh?